or life. You would be wise to speak. Are you a king of these people? Do you ask me this question because you sense it may be so, or because of what others have told you? I'm a Roman. How should I know? Your own people have handed you over to me. It's more than a case of religion. You're stirring up unrest in Judea. Are you healer or rebel? Which are you? My kingdom is not of this world. Amigos, les cuento que estuve en Londres. Y bueno, estuve paseándome por lugares turísticos con mi familia y pasé días muy bonitos allí. Pero también, como en toda gran urbe, en toda gran ciudad, se pueden ver muchas cosas, ¿no? Así también como en pueblos pequeñitos, pero acá muy escondido. Y bueno, por ahí fui investigando, fui escuchando que habían cosas en las cuales la mano del enemigo estaba presente. Sí. Vamos a hablar, por ejemplo, del mercadillo satánico en Londres. ¿Ustedes sabían que había uno? Atestados de paganos está este mercadillo, ¿no? Donde concurren satanistas, ateos y amantes de regalos inusuales. Lo que empezó en el año 2015 con una exhibición de arte satánico para promover un cómic, dicho sea de paso, satanístico. Estos mercados se vuelven a abrir en tiempos de Halloween. Se abarrotan estos mercados. Y también en tiempos de Navidad. Se abre el mercadillo anti-Navidad, donde van ateos también, amantes de regalos raros. Es una especie de mercado donde se venden, por ejemplo, dientes humanos, garras de pájaros, cuernos de cabras, etc. Todos con simbolismo cargado, ¿no? Del ocultismo. Y de paso también allá hay brujas, adivinas que te leen el futuro con el tarot. Pero vamos a ver, ¿a dónde decaen las ciudades? ¿Por qué siempre es así? Muchas personas hoy en día dudan de que el diablo exista. Pero la Biblia enseña que Satanás es real y que su meta es conseguir alejar a las personas de Dios. Satanás significa el adversario, enemigo de Dios. Y su principal cualidad es ser mentiroso. A Eva le dijo, ¿no? Con mentiras y arducias, que coma del árbol prohibido que Dios había dicho que no se debería de comer. Y él dijo, no, no es verdad. No, al contrario, ustedes si comen de ese árbol jamás morirán. O sea que Satanás es mentiroso. Entonces vámonos al Génesis 3, donde está la tragedia de la desobediencia. Y acá habla cuando la mujer, o sea, Eva, responde a la serpiente. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis, de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y les estaba mintiendo. Le estaba mintiendo a Eva y le dijo de que no moriréis. No, más bien seréis como Dios. Lo que él quería ser, eso lo dijo. ¿No? A Eva le dijo mentiras, ¿no? Porque Satanás lo que le gusta a él es la adoración. A él le gusta que lo adoren. Por eso que él se mete en estas personas, ¿no? En estas personas satánicas y ha levantado templos. Hay templos satánicos donde le rinden adoración, que es lo que él quiere. Porque él quiso ser adorado como Dios y anheló ser como Dios.
Bueno, es decir, que él gobierna este mundo, Satanás gobierna este mundo, pero de alguna manera, ¿no? Él gobierna a los que habitan en este mundo. Dios sigue siendo soberano de este mundo, pero sí significa que en este mundo caído en pecado, Satanás domina a los incrédulos. Y también lleva cautivo a personas. Otro punto de referencia en la cual los turistas no van a dejar de ir, de seguro que sí, es los estudios donde se filmaron la película de Harry Potter. Sí. Detrás del famoso personaje infantil Harry Potter se esconde la firma del diablo por su relación con la magia y la brujería y el ocultismo, aseguró un sacerdote italiano, Gabriel Armato, especializado en exorcismo, al lanzar una serie de advertencias a los niños y padres. El presidente de la Asociación de Exorcistas de Italia explicó que los bestsellers mundiales de la escritora británica J.K. Rowling contiene innumerables referencias a la magia, considerado el arte literal satánico por excelencia. En declaraciones realizadas, el religioso denunció la falsa bondad de Harry Potter de la Escuela de Magias de Brujería, en la que sus enemigos son tan malvados que él parece un niño virtuoso. Falsedades de un rasgo muy típico de Satanás. Él también, ante Eva, se apareció como una serpiente razonada, informativa y amigable, pero en el fondo indujo a Eva al pecado y con ello a toda la humanidad. Miren ustedes. Otra manera del diablo de manifestarse es con la fama, a muy corto plazo, y dinero en abundancia. El film se convirtió en un film taquillero en poco tiempo, dándole exorbitantes ganancias a su escritora. Bueno, si ustedes quieren saber más sobre esto, sobre Harry Potter, déjenmelo saber y hago un video especial de él. Aquí solamente es un video corto, informativo, ¿no? Puesto que es un lugar muy visitado por turistas, en las cuales, bueno, estos estudios también reciben su ganancia porque cobran una cantidad de dinero para que entren los visitantes. Además que venden recuerdos, venden cosas dentro. Es total, es toda una ganancia. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque este es un canal cristiano, sobre la magia, brujería y ocultismo. Son la magia, la brujería y la hechicería casi sinónimos, pero hay pequeñas diferencias entre ellos y todas pertenecen a la esfera del ocultismo. En Gálatas 5, 19 al 21, son libros, voy a citar libros, aquí voy a dejar libros de la Biblia para que ustedes puedan buscar en sus casas. Deuteronomios 18, 9 al 14, Jeremías 29, 8 al 9, Apocalipsis 28, 21, 8, Levítico 19, 3 y entre otros más, hablan sobre que uno no debe entrar en contacto con estas prácticas. Todos estos capítulos son advertencias que Dios nos está diciendo, que es peligroso, que abren puertas al mundo oculto de Satanás. Son peligrosos espiritualmente, ¿no? Abren portales a demonios que pueden afectar la vida de una persona radicalmente. Bueno, ya. Y entre ellos pues está el esoterismo, adivinación, hechizos, magias, etc. La magia es muy diferente al ilusionismo. La magia está relacionada con ciencias ocultas, conjunto de conocimientos y prácticas con las que se pretende recibir cosas extraordinarias con la ayuda de fuerzas o seres preternaturales. Con la ayuda de fuerzas en paréntesis demoníacas. Ahí está mi perrita ladrando, disculpen. En cambio, el ilusionismo se refiere a trucos estudiados.
Yeah. Pero Trucos también es una serie de falsedad. Entonces, pero hay cierta diferencia entre los dos. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento 18:9, y dice, habla sobre la astrología y el espiritismo. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego. Estos eran costumbres que pasaban por el fuego, les metían a sus hijos hasta que se quemen para sacrificios a su dios Moloc, que era una especie también de sacrificio ocultista. Ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones delante de ti. Entonces esto desagrada en gran manera al Señor. No le agrada porque se abren grandes portales al enemigo. Cuando uno hace esto o participa de esto, está entrando automáticamente al terreno del enemigo. Por eso es que Dios ya nos advertía. Y acá están, pues, está todo, ¿no? Están hechiceros, encantadores, magos, ¿no? Están todos, espiritistas, los que consultan a muertos. Aquí el Señor por eso nos está advirtiendo. Pues es por esta razón de que es muy bueno que ustedes lean y aprendan a leer la Biblia, amigas y amigos, porque así tendremos entendimiento y no caeremos en las artimañas del enemigo. Bueno, y en nuestra próxima secuencia de vídeos vamos a tratar sobre por qué Harry Potter celebró la Navidad. Y también vamos a hablar sobre el transhumanismo, tiendas en las cuales, ¿no?, incentivan al transhumanismo. No se lo pierdan.